palmazo, el estudio completamente lleno. ¿Cómo están esas gradas? 7:01 en punto, y de verdad que la alegría es poder compartir con usted este programa 200. Y usted dirá, gracias. Déjenme quitarme de aquí porque está muy lleno esto. Usted dirá, 200 programas, sí, pero 200 programas. Usted no sabe bajo qué tensiones se hacen 200 programas. Usted vio los tornados, usted vio los vientos huracanados, usted vio los ciclones. Bueno, todos los días es un ciclón de ideas y un ciclón de energía, lo que tratamos de aglomerar para llegar a casa y para que usted pase una hora feliz. ¿Quién nos diría, cuando empezó este programa, hace 200 programas atrás, que íbamos a cumplir 200 hoy? Pero además, ¿quién nos diría que Olguita iba a encontrar un amor tan lindo como el que está viviendo? Que Lenia está a punto de ser mamá, 200 programas más. Y además, son tantas las cosas que hemos disfrutado. Exacto, ¿quién nos iba a decir que Arronte iba a estar tocando en dos programas de este canal? Pero la realidad es que lo que sí nadie podía asegurar era que íbamos a llegar a la preferencia, al cariño de ustedes, que son los que nos han permitido llegar a 200 programas, y si Dios, mediante, nos permite, serán 200.000 más. Así que muchísimas gracias. Y en este programa lo celebramos todo. Aquí celebramos 10 programas, 20 programas. Aquí celebramos el día a día, porque celebramos la vida. ¿Y sabe qué? Mire, es la vida de cada uno de los que trabaja aquí todos los días salir a tirar un strike. Y hoy sé que hay una cámara que ha estado dando vuelta, que ha estado... ¡Calucho! Sí, Calucho, porque yo tengo una sorpresa. Tienes porque... una sorpresa, pero, sí. Pero vamos a hablar claro. Yo vi la cámara y al final pregunté, ¿qué es esto? Porque aquí siempre que entra alguien con una cámara, digo, hoy otro programa que va a empezar. Así y... mismo, los cogí a todos. Todo. ¿Cómo? Todo lo que se forma aquí detrás de cámara lo coge. Usted no lo ha visto, usted ve lo que pasa delante de cámara. Pero detrás de cámara, como solo lo puede enseñar el Happy Hour, aquí está lo que sucede día a día en estos 200 programas. Ahí va. Yo sé que todos se preguntan qué es lo que pasa detrás de cámara en el Happy Hour. Acompáñenme. Ahora nos vamos a maquillaje a ver qué está pasando. Lo cogimos despeinado. Despeinado no, me cogieron peor que nunca. ¿Quién crees que sea este personaje que está aquí? Son muchas horas para lograr algo. No. No quiere salir, ella no quiere salir hoy. Me dicen, ponte lindo. Imagínate, eso es una labor que tú no la haces fácilmente en un turno de 8 horas. Sí, claro, se vieron la pregunta y primero que no. Aquí pueden ver la orquesta que se está preparando para empezar el show. Salir el coordinador, agárrenlo. ¿Qué estará haciendo la coreógrafa mirando la banda? Vamos a ver. ¡Mírame la otra! Y así es como se ensaya en el Happy Hour. Definitivamente son las mejores. Un poco cocida, está un poco estirada como algunas mujeres que les gusta operarse. Ahora vamos a entrar a la cabina. Un beso y muchísimas gracias por tanto cariño y por estar ahí al lado de nosotros. Todo esto es para ustedes. Y así es como empieza el Happy Hour.
supuesto que estamos de celebración. Usted vio a la familia por dentro. Y para que no se olvide, hay que mandar un saludo a todos los técnicos, a la gente de carácter, a la gente de sonido, a la gente de luces, los escenógrafos, toda esta gran familia del Happy Hour, a la que también pertenece Morín, que está con nosotros. ¡Venga! ¿Eh?